貴様の兄ラディッツ、そして貴様はこの星の人間ではない。全宇宙一の狂戦士族サイヤ人だ。二人で来たというわけか。一応聞いてやるが、貴様らここに何しに来た。決まってんだろ、オラの子を取り消しに来たんだ。Bienvenidos a Giants al canal, bienvenidos a una nueva aventura, a un nuevo episodio de Dragon Ball Infinite World, uno de los juegos, pues bueno, que no tuvo tanta repercusión como el Dragon Ball Z Budokai 3, ¿vale? Pero es la versión mejorada del Budokai 3 y quería traerla en el canal. Me gustaría decir que si este vídeo alcanza una suma muy grande de likes, vamos a poder disfrutar de esta serie todos juntos. Me gustaría decir que este videojuego sí que tiene historia, y este videojuego, la historia, por lo menos, sí que tiene escenas y es muy entretenida, muy bonita. Y ahora que estamos esperando el Project Z, creo que esta puede ser una buena idea de empezar una aventura de Dragon Ball Z juntos. Juego que me encantaría que estuviese remasterizado y creo que algún día podría estarlo. Vamos a empezar una nueva partida, obviamente. Este juego está para la PlayStation 2, lo estoy jugando para PlayStation 2. Y bueno, aquí tenemos, básicamente, vamos a ir a las opciones para poner las voces en japonés, los subtítulos y demás. Tenemos la música, ¿vale? Y, digamos, las voces, que las vamos a poner en japonés, ¿vale? Por así decirlo. Vamos a bajar un poquito los efectos, ¿vale? Yo creo que así, epa, la hemos liado un poco. Vale, yo creo que así está perfecto. Y vamos a salir, ¿vale? Vamos a guardar, perfecto, la ranura. Y antes de empezar la historia, la aventura, lo que vamos a hacer va a ser, pues bueno, pues configurar todo el... Me dejas tú impedir los parpadeos de pantalla. Sin parpadeo, vale. Cambia la posición de los objetos mostrados en pantalla. Vamos a ver. Esto lo podríamos poner un poquito más arriba. Vale, yo creo que aquí... Mira, aquí no nos molesta, ¿vale? Esto está bien así. Vale, yo creo que así está guay, ¿vale? Bien, empezaremos una aventura ahora mismo. No sé dónde le he dado, ¿vale? Al tema del brillo y demás. Vale, vamos a ir al modo historia, ¿vale? Y yo creo que os puede llegar a gustar este juego. Era como el Budokai 3, solo que tenía otras mecánicas y era más entretenido, ¿vale? Misión Dragón es la aventura, por así decirlo, ¿no? Vamos a hacer una nueva aventura y yo creo que este juego va a ser realmente brutal. Este juego va a ser brutal. Y como ya digo, si le dais un buen like a esta serie, continuaremos con el siguiente episodio. Quiero recordar que también vamos a subir Naruto, ¿eh? Ojo al dato con Naruto. Vale, tenemos aquí esto, que no sé lo que es, pero vamos a ir a la Kame House, ¿vale? Raditz ha secuestrado a Gohan, ve tras él. Ajustes de la misión, vamos a hacer la misión normal. Personaje Goku, ¿vale? Inicio de misión. Controles, mover el personaje. Detalles, pasa por cada control para revelar la puerta. Pasa por la puerta del límite de tiempo para ganar. Vale, vamos a intentar hacerla en modo normal. Yo no he jugado apenas a este juego, pero sí que he visto muchísimos gameplays. Así que vamos a ver lo que es la historia. Viene una nave, ¿vale? Esto lo vais a recordar de Dragon Ball Z, en la cual está Raditz. Soy Raditz, tu hermano mayor. Naciste en el planeta Vegeta. Voy a dejar que lo escuchéis. Hostia. Como en la serie, ¿eh? Vale, van a buscarlo. Me parece correcto. Me parece bastante correcto. Pues vamos a tener que ir a por Raditz, ¿no? Vale, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar aquí. Vale, tenemos las escenas. Los aros, que son los aros por donde tenemos que pasar, ¿vale? Por donde tenemos, digamos, que atravesar. Y esto es lo que no tenía el Budokai 3, ¿no? El Budokai 3 era combate y ya está. Me ha salido aquí un cuerno como Gohan. Y tal vez es lo que no mola tanto, ¿no? Vale. Podemos coger las monedas. Vale. No sé cómo va esto, ¿eh?
Vale. Vamos a coger las monedas. Vale, tenemos un aro. Ahí hay otro. Vale, básicamente están los aros que están por ahí. Vale. Vale, aquí se acerca la cámara. Vale, el círculo para moverse. Vale, perfecto. Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Vale, perfecto. Vamos a coger un aro. Perfecto. Vamos a coger el siguiente. Bueno, la moneda. Tenemos 2 de 11. Tenemos 4 minutos para cogerlos todos, ¿eh? Vale, aquí arriba hay alguno más. Sí, allá al final hay alguno más. Vamos a cogerlos todos. Vale, 3 de 11. Vale, aquí tenemos el ki, las monedas. 4 de 11. Vale, aquí supongo que tendremos más tiempo, ¿no? Vale, tenemos el otro aro ahí. Vamos, vamos a la parte de abajo. Porque la de arriba creo que lo hemos cogido todo, ¿no? Entonces, vamos a la de abajo. Vale, tenemos 3 minutos, ¿eh? Y hemos cogido únicamente 4. Tenemos 3 minutos y hemos cogido únicamente 4. Vale. Vale, yo creo que está controlado esto, ¿eh? ¿Hay alguno más por aquí? No. Vale. Pues vamos a coger el que estaba aquí. Que yo lo he visto y no sé dónde está. 2 minutos. Vale. Ve al siguiente control. Céntrate, Goku. Vale. 5. 2 minutos 17, gente. Vale. 6. Vale, ahí arriba hay uno, El tiempo este no sé para qué es. 7. Vale, cogemos esto. Claro, es que están repartidos por los otros lados. Entonces, vale, hay uno. Vamos a coger ese. Allí hay otro. Uf, 1 minuto 30, En 1 minuto 30 no sé si me va a dar tiempo. 8. Vale. Vale, ahí hay uno. Vale, 9. Vale, no había ninguno más por aquí. 42 segundos. Es que es un poco lioso esto, No veo ninguno más. Vale. Ya lo pillo. Vale, la he liado un poco. ¿Puedo reiniciar el nivel? Vamos a reiniciarlo, chicos, porque la he liado un poquito. Vale, la he liado un poco, pero creo que se puede. Vale. Es que hay varios niveles y es un poco lioso. Esta parte para mí siempre ha sido liosa. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vale, tenemos una aquí. Vale, aquí me marca uno. Vale, que es el que se tendrá que coger por alguna otra parte, digo yo, ¿no? Vale. Vale, vamos a este. Vale, tenemos uno. Vamos a limpiar esta parte. Tenemos otro. Vamos a los de allí al final. Vale, una vez lo entiendes,
No pasa nada una vez lo entiendes. Tenemos dos. Vale. Vale, ahí arriba tenemos otro. Que es el que vamos a coger ahora. Bueno, para cogerlo... Bueno, será un poco más complicado este, ¿eh? Será un poco más complicado, pero se puede coger. Vale, aquí hay algo. Una bola de dragón, creo. Vale, es que es un poco complicado esto, ¿eh? Vale, bola de dragón obtenida. Cuatro. Vale, sobre ahí arriba. Debe de costar lo suyo. Vale. Tengo la rampa ahí. Vale. Perfecto. Cinco. Vale. Seis. Está cansado Goku. Vale. Moneda. Siete. ¿Allí hay alguno? No. Siete. Vale. Ocho. Vamos al de allí. Vale, ya lo veo. Es el más complicado, tal vez, ¿no? Vale. Vale. Vale, ocho. No sé dónde está el otro. Vale, ahí está. Vale. Vale, ahí lo tenemos, ¿eh? 10. 11, superado. Vale, correcto. Parece un poco lioso, pero lo hemos conseguido. Lo importante es que lo hemos conseguido. Tiempo, vale, Zenis, hemos conseguido la bola de dragón, que es bastante importante. Madre mía. Joder, cómo cuesta esto. Cuesta un poquito, ¿eh? Cuesta un poquito. Me gustaría, vale, ver ahora lo que hemos desbloqueado. Vale, nuevo. Vale, versus Raditz. Raditz es el culpable de todo esto. ¿Para qué ha venido la Tierra? Hombre, pues podríamos mirar esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, básicamente es el vídeo. Vale, básicamente es el vídeo. Así que nada, no nos interesa. Si básicamente es el vídeo, nos interesa. Vamos a luchar contra Raditz, ¿vale? Vamos a luchar contra Raditz. Habilidades, Goku normal. Editar habilidades. Tengo el Kamehameha. Y no tengo nada más, vale. Era de esperar. Vale, pues vamos a iniciar la misión. Tiene un poco la... tiene un poco cositas del Budokai 2, del Budokai 3. Y eso lo hace brutal, ¿eh? A ver qué nos dice Raditz. Vaya. Eres un poco más tonto de lo que pensaba. Bueno, a ver, no te pases. A ver, Kakarot, ¿vas a unirte a nosotros? No, voy a recuperar a mi hijo. Así me gusta. Así me gusta. Me encanta. Me encanta, de verdad. Este Goku así, para mí es una auténtica pasada. Bien, vamos a combatir contra Raditz en este episodio. Lo voy a intentar reventar, ¿vale? Vale, novedades respecto al... Cambien un poco los controles, ¿eh? La carga de ki, muy importante. Y luego hay un modo Berserk, que está bastante bien. Me ha dado. Vale. Me está dando bien, ¿eh? Vale.
fuera. Vale, aquí no te cansas como en el Budokai 3. En el Budokai 3, ¿os acordáis que os cansabais? Estamos... Ahora, los combates son más difíciles. Los combos también se han cambiado. Vale, me ha dado. Me ha dado. Joder. Vale. La cosa está... La cosa está complicadita, ¿eh? Vale. ¡Hostias! Me ha reventado. Me ha reventado. Hostia, pues pega Raditz, ¿eh? Normal. Me ha reventado. No me voy de aquí sin ganarle. No me voy de aquí sin ganarle. Me ha reventado en normal. No es como el modo normal de los otros Dragon Balls, ¿eh? No es como el modo normal de los otros Dragon Balls. Pero voy a jugar normal. Voy a jugar modo normal y voy a intentar derrotarlo, ¿vale? Aunque el episodio quede un poquito largo, voy a intentar derrotarlo porque creo que va a merecer bastante la pena. Y madre mía, la leche que me ha cascado. Madre mía, la leche que me ha cascado el tío. No pasa nada, no problema. Vale. Vale. Toma. Vale, le estamos dando, le estamos dando, le estamos dando. Es que no se puede hacer nada más. Uf. Está complicado, ¿eh? Fuera. ¿Qué ha pasado? No. Imposible, chicos. Imposible. Si queréis que lo reventemos en el siguiente episodio, podéis darle un buen like. Pinta bastante chungo el juego, así que si queréis serie, ya sabéis, un buen like y yo me voy antes de reventar la pantalla contra la pared.